Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy, chicos. Me confirman si me están escuchando, cómo está el audio. ¿Se escucha bien, ingeniero? Bien, les he enviado un práctico para resolver en clases la materia al grupo de WhatsApp. Son 5 ejercicios que vamos a completar de los 10 que ya hemos hecho. El ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, son ejercicios que tienen alguna variación de los que hemos hecho. Particularmente el 5, no hemos resuelto ningún tipo del 5. Así que con esto completaríamos ya, ya todos los ejercicios resueltos de interés simple. Luego vamos a resolver ejercicios de interés o de descuento simple. Con lo cual termina esta primer parte del valor del dinero en el tiempo. Entonces, resolvamos el ejercicio 11 para nosotros, el primero de este práctico. El interés simple. En el número de ejercicios que estamos resolviendo sería el 11, ¿no? En este caso es el primero de este práctico que les he enviado al grupo. Dice, hallar el tiempo en cuatrimestres. Voy a colocar, como hemos venido haciendo, los datos del ejercicio. Datos. Me están pidiendo hallar el tiempo en cuatrimestres. El tiempo en cuatrimestres. Es lo que no conozco. ¿Sí? Para que un capital depositado al 9%, tasa de interés 9%, en una cuenta de DPF por la empresa Data System se duplique, por lo tanto voy a colocar acá capital inicial. Como no tengo valores,
mi capital inicial va a ser cero y mi monto simple va a ser dos veces el capital inicial. Porque dice se duplique. Mi monto final que debo encontrar, mi monto simple debe ser dos veces el capital inicial. Esos serían los datos del ejercicio. Ahora bien, ¿qué debo hacer cuando yo tengo la tasa de interés anual, así como está es anual? Me están pidiendo que obtenga en cuatrimestres. Eso implica que debo dividir primero 9 entre 100. Esto es igual a 0,09. Ahora, para que me salga en cuatrimestre, el tiempo y la tasa de interés deben tener la misma conversión. Porque si hago así, me va a salir en años y podría llevar a cuatrimestre. Pero también puedo hacer esta operación. En un año hay tres cuatrimestres. Divido entre tres y va a ser igual a 0,03 cuatrimestral. Pues acá ya hay una sintonía. Estamos hablando de tiempos de equivalentes, tanto del tiempo que voy a calcular como de la tasa de interés. Luego aplicamos la fórmula, ¿no? Estamos hablando de monto simple. Monto simple igual capital inicial por 1 más y por tasa de interés. Esta es la fórmula de monto simple. Entonces acá tengo los valores, voy a reemplazar. Reemplazando valores, voy a tener monto simple, va a ser 12O, va a ser 0, 1 más, la tasa de interés es 0,03 por el tiempo. Esto me va a dar, puedo despejar 2CO, ¿sí? Ahora aquí voy a tener menos 1. Lo tenemos acá, estamos despejando vamos a esto de aquí va a restar. Uno más 0,33 de T. Esto eliminamos. Me va a quedar 2 menos 1 al pasar esto al otro lado. Todo esto sobre 0,33 de T. De aquí vamos a tener que el valor de T va a ser igual a 1 sobre 0,33. Vamos a dividir. Uno dividido entre 0,33. Listen, no era 0,03. Acá está. No, aquí abajo donde le puso 1 más 0,33 es 0,03. Perdón. Correcto. 1 dividido 0,03 es igual a 33,33
cuatrimetros. Entonces, ¿en qué tiempo se va a duplicar el capital? Partiendo básicamente de un capital inicial de CO. No estoy utilizando ninguna numeración, pero podría darle también valores, ¿no? Podría trabajar con 1 acá y aquí darle 2, que también es posible. Pero aquí estoy trabajando literalmente, ¿no? Solamente con este dato que me ha dado. Pero también es posible que ustedes le puedan dar un valor, igual les va a salir. En este caso puedo trabajar con 1, puedo trabajar con 5, 10, con 10, con 20, etc. Pero la forma literal de resolver el ejercicio sería de esta manera. El único problema es acá, buscar la conversión para poder igualar y obtener directamente el resultado. Es el ejercicio número 11. No sé si hay alguna pregunta antes de borrar. Ahí me va, ¿no? El 03. Y vamos con el ejercicio número 12. En el ejercicio 12 tenemos como dato lo siguiente, dice, una empresa de desarrollo, no sé, no, desarrollo de software Oracle recibe un pagaré de $1,200. Vamos a anotar acá. Recibe un pagaré de $1,200. Pagaré $1,200. Por la venta de un sistema ERP firmado el 1 de abril. Con vencimiento en 8 meses. Bien, 8 meses. Y que está firmado, vamos a colocar 04. El 1 de abril. 01-04. Esa es la fecha. Luego tenemos otro dato que dice y un interés del 5%. Interés igual 5%. Por la necesidad de contar con recursos líquidos, es vendido al Banco Fácil el 14 de julio. Esta es la primera parte. Venta del pagaré. Por necesidad de contar con recursos líquidos, es vendido al Banco el 14 de julio. Es el mes de julio, con base a un rendimiento en la inversión del 6%. Rendimiento en la inversión que se está haciendo el 6%. ¿Cuánto pagará el banco a la empresa Oracle por el pagaré? Lo pensamos
queriendo saber cuánto es el monto simple que va a recibir la empresa por el pagaré. Bien. Si nosotros analizamos las fechas, inicialmente no utilizamos para el cálculo, simplemente nos vamos a guiar con con esta fecha. Para ello vamos a calcular el monto simple del pagaré, es el valor, en este caso el valor futuro del pagaré, es equivalente al monto simple, es decir, 1.200 más la tasa de interés. La tasa de interés, fíjense, está en años y está en meses. Nos voy a utilizar 5%, 0.05 por 8 meses dividido entre 12 para hacer año con año. De esta manera hago anual. Ya están ya los periodos compatibles en este caso. Y el monto simple final o el valor futuro va a ser igual al producto de esos valores. Es decir, dejen a multiplicar 8 entre 5, 8 entre 12, perdón. Por 0.05 igual más 1. Por 1.200, 1.240. Verifican, por favor, este monto, ¿ya? El monto del documento a 8 meses va a ser 1.240. Vamos a verificar nuevamente. 8 dividido entre 12 por 0.05. 1 por 1.200. 1.240. Es el valor futuro o el monto que tendría el pagaré al cabo de 8 meses. Pero, si ustedes se fijan acá, se está vendiendo el 14 de julio. Si nosotros tomamos en cuenta este periodo de 01. Voy a colocar en una línea de tiempo para que nos digan. El primero de abril. Abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya tiene los 8 meses. El primero de abril, estamos empezando todo este mes, es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 meses. Sin embargo, aquí hay un corte, hay que hacer una actualización al 14 de julio. Aquí vencía el documento y voy a actualizar a julio. Al 14 de julio. Entonces, este es el mes de julio, porque es agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, si hago un corte acá, voy a tener, voy a colocar en letras, en colores diferentes. El corte es 14, más, como estamos considerando, de 30 días cada mes. Aquí va a existir 16. El corte hago en el 14. Me va a quedar 16 días de julio.
acá tengo 30, 60, 90, 120, 136 días de descuento. ¿Sí? Entonces voy a hacer ahora el cálculo de actualización. La fórmula. Valor futuro igual valor actual por 1 más tasa de interés por tiempo. Esta es la fórmula equivalente a esta misma. De aquí yo quiero actualizar, quiero encontrar el valor actual. El valor actual va a ser el valor futuro sobre 1 más tasa de interés por tiempo. Bien, entonces reemplazamos. El valor actual va a ser igual a 1240 sobre 1 más la tasa de interés. Ha cambiado de 6%, 0.06 por el número de días que voy a descontar. Visto acá, tengo 30, 60, 90, 120 más 16, 136 días para que lleve a años, que es la tasa de interés, dividido entre 360. Listo. Entonces, el resultado me va a dar valor actual. Hacemos esa multiplicación. ciento treinta y seis dividido entre 360 por 0.06 más 1 y 1240 a ver nuevamente. Verifican también ustedes, por favor, ya yo estoy con un celular y no puedo hacer la conversión rápidamente. Divide 360 por 0.06 es 0,022 más 1. 1,022, 1,027. 1,027. Vamos a dividir 1,240 dividido entre 1,0227. El valor actual del documento va a ser 1,212.50. Verifican, por favor. 1,212. Sí, sale eso. Entonces aquí hemos combinado dos cálculos. Primero hemos calculado el valor del pagaré en su fecha de vencimiento, que es 8 meses y que se entrega en esta fecha. El 1 de abril, estamos hablando aquí, ustedes tienen el 1 de abril. Y como tiene una duración de 8 meses, contamos, incluye abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, julio, octubre, noviembre. Es decir, la fecha de vencimiento viene a ser el último día de noviembre. Pero la empresa, porque requiere liquidez, va al banco y lo canjea este su pagaré, o lo descuenta, también se llama. Entonces, para poder analizar objetivamente la actualización, la hemos hecho en esta parte, ¿no? Hemos actualizado. ¿Por qué hemos actualizado? Porque el documento se está transfiriendo antes de la fecha de vencimiento, en esta fecha, 14 de julio.
Entonces, ¿cuántos días quedaban para poder cumplir con el pago? Quedaban 136 días. Ahora, ¿por qué lo estoy dividiendo entre 360? Porque la tasa de interés está en años. Esta tasa de interés vendría a ser 0,06 anual, ¿no? El tiempo que aquí calculé es igual a 136 días. Y como esto está en años, tengo que llevar estos días a años dividiendo entre 360. Entonces, una buena referencia para ver si el ejercicio está bien es que yo este valor compare con este. El valor actual debe ser siempre menor al primer cálculo obtenido. Porque al actualizar estoy descontando. Por eso también la actualización se llama descuento. ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. Vamos con la 13. Ejercicio número 13. Vamos a leer qué dice el 13. Una persona desea formar un fondo para su vejez. Para este propósito, deposita 5.000 bolivianos en una cuenta de ahorro del Banco Fácil. El capital inicial que está colocando es igual a 5.000 bolivianos, que paga una tasa de interés simple del 6% convertible mensualmente. Tasa de interés 6% convertible mensualmente. ¿Cuál sería el monto que disponga al cabo de 25 años? Tiempo. 25 años. Lo que queremos saber, el monto que va a obtener al cabo de 25 años. Esos serían los cuatro datos del ejercicio. Entonces, acá yo tengo que hacer una conversión. Acá yo tengo años y acá tengo convertible mensualmente. ¿Qué significa eso? Significa que esto va a ser igual a 0,06. Y como dice convertible mensualmente, tengo que dividir entre 12. Porque un año tiene 12 meses. Me están pidiendo en meses que va a ir capitalizándose. Convertible, actualizable, acumulable mensualmente. Esto implica que voy a tener, por ejemplo, cero punto cero seis dividido entre 12. La acumulación me va a dar mensual 005 mes y 25 años, 25 por 12, implica 300 meses. Bueno, este es un ejercicio que se maneja, por ejemplo, para el cálculo. Normalmente, las personas para ahorrar para su jubilación lo hacen las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Hay un aporte del 10%. Sin embargo, puede una persona que no es dependiente, que es independiente, abrir también una cuenta de ahorro y aportar mensualmente como administra la administradora de fondos de pensiones para que al cabo de 25 años yo pueda jubilarme y tener un ingreso. Entonces, ese es un poco
el asunto de este ejercicio es como una segunda alternativa que podría tener una persona para jubilarse al cabo de 25 años de trabajo. Bien, entonces, por eso sale aquí un valor grande, ¿no? Estamos hablando de 300 meses. Habitualmente las personas en una empresa trabajan en promedio 20, 25, 30, hasta 35 años. Aunque en la universidad hay docentes que tienen 45 años que siguen trabajando, ¿no? Pero son casos particulares. Bien, calculemos entonces el monto. ¿Cuánto va a recibir esta persona para que se jubile, que empezó con un depósito de 5.000? Uno más 0.5 por 300. El monto simple va a ser igual a... Si alguien está con calculadora, ¿me ayuda? 12.500, licenciado. ¿Cuánto? 12.500. 12.500. Ahora, al cabo de 25 años, sus 5.000 se van a convertir en 12.500. Obviamente, si nosotros analizamos fríamente el resultado, que no es el objetivo del ejercicio, ¿no? Con 12.500 no vive ni un año la persona una vez que se jubila, ¿no? Eso implica que aquí fue un rol protagónico y la tasa de interés. Y precisamente las administradoras de fondos de pensiones utilizan los depósitos de los trabajadores para invertir a su vez. Y es por eso que muchos trabajadores quieren sacar su plata porque está más o menos trabajando de esta manera las AFPs. Lo que aporta uno no va creciendo de una manera exponencial, sino de una manera lineal. Obviamente sería mucho más conveniente invertir a una tasa de interés compuesto. Solamente para comparar cómo sería el cambio. Cuando veamos el interés compuesto, vamos a utilizar el concepto de monto compuesto, que es igual a al capital inicial 1 más tasa de interés elevado a un n. El monto compuesto va a ser igual a 5.000 es el capital inicial. 1 más tasa de interés 0,05 mensual elevado a 300. ¿Alguien puede calcular ese valor? 1,05 elevado a 300 multiplicado por 5.000. ¿Alguien calculó, chicos? Bueno, voy a traer mi calculadora. Espera un minuto.
¿Alguien ya sacó o no? 22.324.85. Aquí vamos a verificar. Elevado a... Le falta un cero, Lisa, ahí en el interés, 0.05. ¿Está? Sí. Más 1 elevado a 300 igual por 5.000, 22.324,85. Ese sería el valor acumulado a interés compuesto. Fíjense la diferencia. Es por eso de que cuando una empresa o una persona que tiene excedentes busca invertir a una tasa de interés compuesta, que es, tiene un crecimiento exponencial respecto básicamente al interés simple. Entonces, cuando las administradoras de fondos de pensiones, para que crezca mis aportes, obviamente tienen que buscar preferentemente invertir en bolsa de valores. Deberían invertir a través de básicamente este mecanismo que se llama monto compuesto y no hacerlo más fácil, ¿no? Ellos como administran no les interesa que vaya ganando mayor rentabilidad, por eso las jubilaciones son miseria. Un docente en la Gabriel se jubila con 3.000 bolivianos y de viejo no vive con 3.000, pues no tiene que pagarle los 3.000 a la enfermera para que la tienda ya no le queda para comer. Bien, a manera anecdótica este ejercicio. Salió sin querer. Bien, vamos con la 14. Ejercicio 14. ¿Qué dice la 14? Dice, una empresa de desarrollo de software renueva sus equipos informáticos. Para ello solicita dos créditos al Banco Unión. El primer crédito fue de 15 mil dólares. El primer crédito obtenido fue de 15 mil dólares. A 18 meses. Tiempo, 18 meses. Y una tasa de interés simple del 14%. Tasa de interés simple, 14%. Y el segundo, de 25 mil dólares. C1, C2, 25 mil dólares. A 24 meses, tiempo igual a 24 meses, y una tasa de interés simple del 12%, igual 12%. Si el propietario de la empresa desea cancelar las dos deudas en el plazo de 20 meses, quiere cancelar un dato adicional. Quiere cancelar en un tiempo de 20 meses. ¿Cuánto será el monto total que deberá pagar para saldar el total de la deuda? El monto simple quiere conocer cuánto va a tener que pagar en el plazo de 20 meses las dos deudas. Bien, este ejercicio hemos hecho uno parecido, pero siempre es bueno tener presente otro más para reforzar. En estos casos es clave la línea del tiempo para plantear el ejercicio y tener más claro. Voy a colocar acá 18 meses el primer crédito.
18 meses y el segundo es a 24 meses. Es decir, 24 meses. El primero es de 15.000 y el segundo a 24 meses es de 25.000. La línea de corte es de 20 meses. 20 meses. Entonces, en términos gráficos, hay dos ejercicios que hay que hacer. Uno es capitalización. Y el otro es actualización. En el primer caso, la fórmula de capitalización ya saben que es monto simple igual al capital inicial que viene a ser 15.000, 1 más la tasa de interés 14 y me tienen 18 meses, debería ser 0,14 por 18. Dividido entre 12 para hacerlo anual y estoy llevando 18 meses a año y esto es anual. Monto simple 1. Luego tengo que calcular el valor actual, la actualización. El valor actual es igual al monto simple sobre 1 más la tasa de interés, la actualización dice que es al 12%, 0.12 por meses. En este caso, estoy pagando a los 20 meses, de 20, de 24 voy a restar a 20, 4. 4 meses dividido entre 12 para hacerlo anual. Ya tengo planteado el ejercicio, lo que me queda simplemente es y el monto simple total va a ser esta sumatoria de estos dos que calculé acá. Es decir, en este caso, el primer cálculo 18 dividido entre 12, 18 meses que se cumplía los 15.000, pero voy a hacer el corte en 20. Voy a llevar estos 2 meses de intereses que tengo que pagar acá. 18, 19, 20 son 2 meses entre 12. Eso va a aumentar a los 15.000, ¿no? Porque el pago en realidad era 15.000, pero como estoy capitalizando, 2 meses más va a ganar de intereses esos 15.000. Es decir, 2 dividido entre 12 por 0.14 más 1 por 15.000. Esto es igual a 15.350. 15.350. Y la actualización es por 4 meses, porque antes los 24, los 20 voy a actualizar mi el pago, o sea, no va a ser 25.000, tiene que ser menos de 25.000. 4 dividido entre 12 por 0.12 más 1 por 25.000 es igual a 20. Hay un error. 14.759. 25.000. Gracias por el dato. 24.038, ¿no? 24.038.
0,38.46. Sí, así es. Perdón, este es el pago. 24.038.46. Y el monto total a pagar es igual a 39.388.46. ¿Me confirman, por favor, el dato? Si sacaron el mismo resultado. Sí, está bien. El monto, por si acaso, es 25.000 acá, ¿no? Y tiene que salir siempre menos de 25.000 por la actualización y sale bien, 24.038.46. Bien. Veamos el último. 15. ¿Qué dice el último ejercicio? Determinar el saldo de una cuenta corriente aperturada en un banco que paga una tasa de interés simple del 6%. Vamos a borrar esta parte. Que paga una tasa de interés del 6% capitalizable mensualmente. Capitalización mensual. Y que ha tenido los siguientes movimientos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que haciendo operaciones, esta tasa de interés va a ser igual capitalización mensual, dice, dividido entre 12. Esto va a ser igual a 0,05. 0,005 mensual. Es el dato. Además, tenemos una tabla que la voy a copiar idéntica. Este es un ejercicio en el supuesto de que todas las empresas tienen cuenta corriente, ¿no? No manejan caja para pagar en efectivo con el riesgo que implica. Entonces aperturan una cuenta corriente y para incentivar los bancos a que mantengan con liquidez las cuentas corrientes les reconocen una tasa de interés nominal bajísima. Por eso acá dice 0,005 mensual. Es una tasa simbólica. ¿Cuáles son los datos del ejercicio? A ver, tenemos 6 transacciones. Vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí vamos a incluir los números de transacciones, las fechas, movimientos. Movimientos, saldos de los movimientos, saldos y vamos a calcular el interés simple, el interés simple. El primer movimiento es el 1, es entre 0,502 del 21. 0,502 del 21 tiene un movimiento de 15.000. Saldo 15.500.
15.500, el saldo va a ser el mismo, 15.500. Dos, fecha 24.04 del 25.04 del 21. Abono, dice. Abono, ¿cuánto está abonando? Movimiento 7.250. 7.250. Si yo abono los 7.250, voy a tener que restar de los 15.500 menos 7.250. 8.250 en mi saldo. Acá dice, hay una palabrita que van a utilizar ustedes. Dice, aquí dice saldo, ¿no? Ya no anoté aquí el saldo. Pero voy a hacer lo mismo para que me siga. 05 02 21 dice saldo. En otro color. Saldo. Y este es abono. El abono que hago es el 25.04 del 21. Sigo, el 3. El 3 dice el 29.05 del 21. El 4. 3008, 3008 del 21, el 5, 18, 11 del 21, y el 6, 28, 12 del 21. Los conceptos de los de los movimientos, dice cargo, abono, cargo, finalmente dice abono. Y todos los cargos son sumas. Suman, todos los abonos restan. Eso para que se guíe. Bien, en este caso vamos a cargar, voy a anotar todos los montos más acá antes de hacer el análisis. El cargo 4.000, abono 8.400. Cargo 1.500. Y finalmente abono 5.100. Esos son los movimientos que se ha tenido en la cuenta corriente. Bueno, acá ya aboné, resté 7.500. A este saldo estoy cargando 4.000, serían 12.200. Ingeniero, se apagó la cámara. Un minutito, un minutito. Bien, les decía, todos los abonos son restas, estoy abonando. Todos los cargos estoy aumentando a mi cuenta. En este caso, cargo 4.000.
A los 8.250 le aumento 4.000, son 12.250. A los 12.250 le restamos menos 8.400. Va a quedar de saldo 3.850. Aquí cargamos 1.500 más 1.500. Tengo 5.350. 5.350. Luego, abono menos 5.100. Mi saldo final es 250. Esto es lo que me queda en efectivo. Ahora voy a ir calculando los intereses a partir de este análisis. Estos son los montos con los cuales voy a calcular. Para ello es importante el concepto del tiempo. A ver, voy a cerrar aquí. No sé si me va a entrar así. Voy a ir calculando el interés simple. Acuérdense que el interés simple es igual al capital inicial por I por T. Esa es la fórmula. Pues acá voy a tener el interés simple 1, el interés simple 2. Interés simple 3, interés simple 4, interés simple 5. Ahí termina porque este ya es mi saldo, ¿no? Listo. Acá también podemos cerrarlo. ¿Qué datos necesito? Capital, tengo acá está el saldo. Tasa de interés, lo tengo aquí la tasa de interés. El tiempo, la variable del tiempo. ¿Cómo calculo el tiempo para la transacción 1? Voy a restar esta fecha. 2504, 2504 del 21, menos 05, guión 02 del 21. Resto, 25 menos 5, 20. 04 menos 02, 02 igual a 0. O sea, son 2 meses más 20 días. El mes hemos dicho que tiene 30 días, son 60 más 20, igual 80 días. Exactamente. Pregunta, ¿sí hay alguna pregunta a este cálculo? No hay. Tiempo 2. Para el tiempo 2, restamos este con este. 29.05 del 21 menos 25.04 del 21. Estamos restando, por si acaso aquí es una recta. Menos, igual acá es menos. 25, 29 menos 25. 4, acá 0,5 menos 0,4, 0,1 y acá es 0. Un mes y 4 días, sería 34 días. 34 días. El tiempo 3, voy a calcular acá. Tiempo 3. 30 del 0,8 del 21, el mes final, 30,08. 30.08 del 21 menos 29.05. 29.05 del 21. Diferencia. Acá es 0,1 un día. Guión, acá hay 0,3 y acá hay 0. Son 30 días, 90. 90 más 1, 91 días. 91 días. El tiempo 4, T4, va a ser igual al 18 del 11 del 21,
18 del 11 del 21 menos 3008 21. 3008 del 21. Diferencia. 18 menos 30 menos 12. De 11 a 3, 0, 3, 0. Entonces tengo 3 meses menos 12 días. Me están siguiendo, ¿no? 90 días. Los 3 meses, en el interés ordinario que estamos calculando, son 90 días. Menos 12 días son 78 días. Igual 78 días. Finalmente, el T5, el tiempo 5, va a ser igual. 28, 12 del 21, 28, 12 del 21, menos 18, 11 del 21. 18, 11 del 21, diferencia. Acá tengo 10, positivo. Acá tengo 0, 1 y acá 0. 30 más 10, 40 días. Ok, ya terminé con todos los datos. Ahora voy a reemplazar los valores. Aquí el interés simple va a ser igual a multiplicar 15.000. 15.000 por la tasa de interés que está mensual. 0,05. 0,05 por 80 días. 80 días dividido entre 30, porque esto es mensual. Estos 80 días tengo que dividir entre 30, para hacerlo mensual. Porque la tasa de interés es mensual. Estos son 80 días dividido entre 30 para llevarlo a mes. Luego tengo 8.250 por la tasa de interés, que es la misma, por tiempo 2, 34, dividido entre 30. Luego tenemos el saldo, acá es 12.250. Por 0,05 por tiempo 3, 91 días. 91 dividido entre 30. Luego tenemos acá el capital, 3.850. Tiempo 4, 78 días. Y finalmente está este monto, que es igual a 5.350 por la tasa de interés por 40 días. 40 dividido entre 30. Entonces, aquí me va a dar una sumatoria. Más el saldo del capital que tengo, 250. A eso le voy a llamar lo que me están preguntando, ¿no? ¿Qué me dice? Que calcule. Determinar el saldo de una cuenta corriente. Saldo. Respuesta. El saldo va a ser igual al capital más el interés simple. Más el interés simple. Al capital que quedó en mi cuenta, 250 más el interés simple que voy a acumular. Pues hagamos el cálculo. A ver, vamos a tener. El primero, 80 dividido entre 30 por 0,05.
por 15.000. Verifican, acá hay 234 dividido entre 30 por 0.005 por 8.250, 46.75, 46.75. Noventa y uno dividido entre 30 por 0.005 por 12.250, 185.79, 185.79, 78 dividido entre 30 por 0.005 por 3.850, 50.05, 40 dividido entre 30 por 0.005 por 5.350. 35.67 más 50.05 más 185.79 más 46.75 más 200 es igual 518 punto 26. Bien, entonces vamos a sumar 250, 768. 768.26. Ese vendría a ser el saldo de la cuenta corriente. No sé si hay alguna pregunta. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bien, entonces con esto cerramos el interés simple, ya podemos hacer un práctico. Hemos hecho todos los posibles ejercicios que podían presentarse en el práctico y obviamente el examen. Del práctico que resuelvan ustedes, voy a sacar las preguntas del examen. Por lo tanto, obviamente no van a ser los mismos valores, ¿no? Pero ese tipo de ejercicios es el que se va a tomar. ¿Qué nos queda de esta, del interés simple, el descuento simple? Ya vimos la parte teórica en la clase anterior. En el descuento simple, lo que se busca básicamente es determinar el saldo que queda de un documento una vez descontado en una institución financiera. Habitualmente las empresas, no solamente de comercio o las empresas industriales, trabajan con políticas de venta al crédito. También el sector
de informático puede trabajar con políticas de precios al crédito. Por ejemplo, si yo tengo una importadora de productos, puedo vender de manera mix una parte al contado y otra parte al crédito. Y eso es lo que se ve en la realidad. Bueno, si ustedes conocen alguna importadora de productos o insumos informáticos, distribuyen a los detallistas, a los vendedores detallistas, como son gran parte de las empresas del Chiriguano, una importadora les vende a su vez a esas empresas o esas tiendas que hay ahí a través de un sistema de crédito con algunos documentos, ¿no? Con cheque, con letra de cambio o con pagarés. Por ejemplo, yo si tengo una tienda en el Chiriguano, vendo computadoras, mi proveedor es una importadora, ¿no? Y me vende a su vez al crédito. O puede venderme una parte, si compro un lote, por ejemplo, de 20 máquinas, 20 computadoras, puede ser que por las 10 me dé una venta al crédito, con un cheque, con una letra de cambio o con un pagaré. Entonces, ese tipo de ventas para el importador, para la empresa grande, significa tener dinero en un activo financiero no disponible. Es decir, la importadora no puede pagar a su proveedor en China con esos cheques, con esa letra de cambio. Entonces, suele ocurrir muy a menudo que yo lo hago efectivo, esos documentos, esos activos financieros en un banco o en otra institución. Entonces, voy al banco y tiro el descuento correspondiente de ese documento. Entonces el banco hace, me dice, calcula su tiempo de vencimiento y me hace una oferta. Bueno, le puedo comprar el documento, pero una tasa de descuento, no me dice una tasa de interés, una tasa de descuento de tanto. Yo también hago mis cálculos y si me conviene, bueno, lo descuento el documento. Esa forma de trabajo también es habitual en las empresas del rubro informático. Yo puedo vender un software, qué sé yo, al 50% al contado y 50% al crédito, con una letra de cambio. Entonces yo, para no retener la letra de cambio en mi empresa, voy al banco y lo descuento. ¿Qué va a hacer el banco? Me va a dar un pago anticipado en efectivo. Obviamente no va a ser el mismo monto, va a ser un monto menor, pero yo ya tengo, ya dispongo de liquidez de plata para poder a su vez pagar a mis proveedores o cumplir los compromisos que tengo con terceras personas. De eso se trata el descuento, chicos, de utilizar estos activos financieros en una empresa para poder, por un lado, promover las ventas, porque siempre es mucho mejor vender con una política al crédito. Yo tengo mayor posibilidad de vender más que vender solamente al contado. Entonces, combinando una política de ventas al contado y al crédito, voy a utilizar estos instrumentos o activos financieros de la letra de cambio, el pagaré, el cheque, y que en su momento la empresa, para no tener los mismos, lo puede convertir en dinero en efectivo, haciendo el descuento correspondiente en una institución financiera. De eso se tratan los ejercicios, en este caso del descuento que vamos a hacer la próxima clase. Vamos a hacer ejercicio en la pizarra de unos 10 ejercicios, con lo cual ya podríamos haber cumplido todo lo que es la primera parte del valor del dinero en el tiempo. ¿Podrían activar su cámara, por favor, para hacer la captura de la asistencia de clase? Luis, ¿ya se fue Luis? Que tiene una emergencia, Luisito. Bien, hacemos la captura. Perfecto, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Esta tarde voy a hacer lo posible por enviarles el práctico. Lo pueden ir resolviendo o viendo para hacer pregunta el próximo jueves. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.